Gracias por acompañarnos una vez más con Irreverencias. En pleno siglo XXI, el cuerpo de las mujeres continúa como un terreno de batalla del patriarcado, en donde muchos políticos realizan alianzas para el logro de sus propósitos y los profesionales de la medicina no ceden el poder. A ninguno le importa la salud y la vida de las mujeres. Penalizado o no, las mujeres recurren al aborto cuando lo consideran su último recurso. El derecho a interrumpir un embarazo ha sido siempre uno de los temas de la agenda del movimiento feminista y de mujeres. En Irreverencias, hoy vamos a hablar de los más relevantes resultados de una investigación titulada La lucha por el derecho a decidir, un balance de tres experiencias mesoamericanas en torno a la despenalización y penalización del aborto. Vamos a conocer los avances y retrocesos en el derecho a decidir en México, en El Salvador y en Nicaragua. Para esto hemos invitado a Silvia Mesa, quien es la coordinadora de la investigación. Ella hace este trabajo en representación de Cefémina. Muchas gracias a Silvia por acompañarnos en Irreverencia. Mil gracias por estar aquí. Gracias, Maricel, por invitarme. Y también vamos a compartir con Teresita Ramelini, quien es docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica y nos va a también hacer algunas apreciaciones sobre los resultados de esta importante, interesante investigación. Gracias. Recuerde por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Estamos en vivo. Puede llamarnos al 2511 1515 y puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook Irreverencias, haciéndonos nuestras preguntas, comentarios, observaciones, para que podamos interactuar. Silvia, ¿cómo se organiza, se realiza, quién gesta esta investigación sobre la lucha por el derecho a decidir? Okay. Hay un apoyo muy importante que se recibe de IVOS, que en conjunto con Cefémina se piensa en la necesidad de analizar un poco lo que ha sucedido alrededor, ¿verdad? Lo que ha sucedido en varios países de Mesoamérica, donde ha habido cambios importantes en la legislación. O sea, en 1979, en El Salvador, se penalizan todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y el proceso continúa. Tenemos algo similar en Nicaragua, en el 2008, pero a la vez, en el 2007, en el Distrito Federal de México, se hace un cambio importante en la legislación, de tal forma que una interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas deja de ser delito. Entonces queríamos saber si había algunas lecciones que extraer de lo que había sucedido en estos tres países que pudieran al movimiento mujeres, al movimiento feministas, pensar más lógicamente y ver cómo se ha avanzado o cómo se ha retrocedido y cuáles han sido los factores que han incidido en eso. Claro. Ha sido realmente sorprendente la diferencia entre tres países tan cercanos geográficamente. Además, tal vez, Maricel, teniendo en cuenta que los tres parten de marcos jurídicos más o menos similares. O sea, en El Salvador existían ya, cuatro causales para la despenalización, para la impunidad del aborto o despenalización. En Nicaragua existía la causal de riesgo para la vida y la salud de la madre. Y en México siempre habían existido cuatro causales. En el 2000 se habían aumentado un poco más. Pero nada hacía pensar que iban a pasar cosas tan disímiles en los tres países. ¿A qué obedece esos resultados tan diferentes? Yo pienso que hay una cuestión de contextos y de oportunidades, ¿verdad? O sea, el movimiento de mujeres ha estado muy claro, habitualmente. Sin embargo, no siempre se ha hecho una lectura del contexto político en donde se evalúe la oportunidad de hacer reformas o no hacerlas. Entonces, creo que ahí hay hay algunas diferencias importantes. Hay diferencias en cuanto al trabajo previo, hay diferencias en la construcción de alianzas, que es más o menos lo que fuimos encontrando en la investigación. O sea, como partiendo de tres marcos jurídicos que eran más o menos similares, llegamos a dos marcos jurídicos
donde no hay ninguna posibilidad de interrumpir el embarazo, aun cuando una mujer pueda tener, por ejemplo, un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico fuera del útero es absolutamente inviable. La única manera que se resuelva un embarazo ectópico es o intervenir para sacarlo o que se estalle la trompa de Falopio donde se alojó el embarazo con el riesgo de muerte de la madre. Y ni siquiera ese tipo de embarazos se están interrumpiendo, sabiendo que no son embarazos en realidad porque no están adentro del útero. Entonces se ha llegado en Nicaragua y en El Salvador a un nivel de riesgo para la vida de las mujeres que es altamente preocupante. A la vez, en México, con una historia que es diferente la historia, pero con un marco jurídico que era similar, se produce la reforma del 2007 en la cual se decide, bueno, que sí, que sigue existiendo el delito de aborto, pero es lo que se configura cuando se interrumpe un embarazo que ha pasado de las 12 semanas. Entonces, bueno, llegamos a un resultado absolutamente diferente. ¿Y en Nicaragua? ¿El caso de Nicaragua? El caso de Nicaragua parte de una situación en la cual se permitía una causal de despenalización y a partir de ciertos movimientos políticos, porque también hay movimientos políticos en los tres países que tenemos que tener en cuenta. O sea, las reformas legales no se dan en el vacío. Las mujeres no podemos cambiar las leyes las cambian los parlamentos. En el caso de El Salvador, el cambio se produce en un momento en que se hace la primera elección después de la guerra, ¿verdad? La primera vez que el Frente Farabundo Martí va a participar en las elecciones, las mujeres construyen una agenda y ni siquiera entre ellas se ponen de acuerdo qué iban a pedir, si más causales o si iban a pedir la despenalización. Y cuando quieren acordar con elecciones cercas en el Parlamento, hasta aquellos diputados que habían hecho y diputadas que habían hecho acuerdos con ellas se echan atrás y se van de la Asamblea y dejan que salga la reforma. En Nicaragua, en un contexto de mucha debilidad del movimiento sandinista, había habido elecciones municipales donde se había cuestionado la legalidad de las elecciones y donde la Iglesia estaba atacando mucho a Daniel Ortega. Y entonces, milagrosamente, la Iglesia lo deja de atacar y Daniel Ortega hace que su parlamento apruebe una reforma que se había presentado en el gobierno anterior que eliminaba la figura del aborto terapéutico. En México, en cambio, en el Distrito Federal, porque no estamos hablando de México país, que son muchos países en uno, pero el Distrito Federal de México ha tenido una tradición democrática, ha tenido una tradición muy progresista. Y ya en el año 2000 hay una primera reforma legal que se conoce como Ley Robles, cuando la jefa del gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, impulsa una reforma que agrega causales de despenalización del aborto, se agrega la causal de inseminación artificial no consentida, se agregan algunas otras, pero además se establece por primera vez en la reforma legal la obligatoriedad de prestar los servicios. O sea, se establece lo que no hay en otros países, los protocolos, las políticas que permiten a las mujeres que cumplen con la causal permitida por la ley acceder a la interrupción del embarazo. Y a partir de eso ya se forma un ambiente que permite pensar en algo más grande, que es lo que se logra en el 2007 en el Distrito Federal. Recuerde que estamos en vivo, puede llamarnos al 2511 1515 y también puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Estamos hablando de la lucha por el derecho a decidir la penalización y despenalización del aborto en tres países de América Latina, El Salvador, Nicaragua y México. Teresita. Es interesante, ¿no?, escuchando lo que Silvia está planteando y lo que vos dijiste al principio del programa. Efectivamente, el cuerpo de las mujeres es el núcleo de la dominación de este sistema, ¿verdad? Y el cuerpo de las mujeres es como un campo de batalla, dijiste, ¿verdad?, al principio, porque las decisiones
se toman allí. Es a partir de nuestro cuerpo que se van tejiendo todas estas formas de dominación. Es como si las mujeres no fuésemos capaces de tomar nuestras propias decisiones por el bien no solamente personal, sino también por el bien de nuestros hijos, hijas, de nuestras familias. Entonces pareciera que este sistema patriarcal de dominación tiene que imponernos reglas porque no somos capaces nosotras, ¿verdad? Si nosotras lo vemos con el derecho a decidir sobre cualquier otro tema, no genera tanta polémica. Las personas parece que tenemos derecho a decidir sobre muchos temas que nos atañen personalmente, familiarmente. Pero ya cuando llegamos al derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y no solamente por el derecho a decidir a interrumpir un embarazo, pero ese es como el más crítico, pero muchas otras cosas que se refieren al derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, está siendo socialmente regulado, reglamentado, prohibido, y todas las voces conservadoras, ya sean religiosas o no, voces políticas, voces familiares, culturales, se dan como el espacio para decir qué es lo que las mujeres podemos o no podemos hacer, debemos o no debemos hacer. Y yo creo que esta investigación ahonda sobre ese gran núcleo del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Esa limitación del derecho a decidir es igual para todas las mujeres. ¿Están igualmente limitadas por edad, por zona geográfica, por condición económica? Por supuesto que no, ¿verdad? Y ahí lo vemos donde se hay muchas como interseccionalidades que le llaman, ¿verdad? No es lo mismo una mujer que tiene medios económicos para viajar e interrumpir su embarazo en un país donde sea legal versus una mujer pobre que no tiene ese derecho, ¿verdad? Y por supuesto también podemos hablar de las diferencias por edad, por zona geográfica, por niveles educativos, económicos, es decir, en realidad se establece una brecha adicional, no es solamente el derecho a decidir, sino el poder ejercer ese derecho según las condiciones y las situaciones que las mujeres vivimos, ¿verdad? Recientemente ha habido un par de casos de bebés recién nacidos que aparecen en basureros. Uh-huh, y uh-huh. Coinciden en que son hijos de o hijas de madres adolescentes. Claro. Ahí hay, creo yo, una estrecha relación entre el tema de edad y situación económica, porque no son muchachas tampoco de las zonas más favorecidas del país. Edad, situación económica, información, uh-huh. acceso a anticoncepción, uh-huh. posibilidades de contar lo que les pasa o no, presencia o no presencia del que las embarazó, porque al final de cuentas ninguna de esas chicas se embarazó sola, ¿verdad? Entonces, y a ese nunca lo busca la policía, a ese ¿verdad? Nunca, porque ¿verdad? Cuando aparece el bebé, la policía se hace todo un operativo en búsqueda de la madre. Y los medios de comunicación también se plantean de mucho el asunto de qué barbaridad esta madre. Y no se refieren casi nunca, creo que uno de los, en algún momento dijeron esta vez, algo sobre el presunto padre, pero en realidad es la madre la que inmediatamente queda cuestionada, ¿verdad? Y yo me pregunto, si esas adolescentes hubieran tenido acceso a medios de anticoncepción, a información no sesgada, no estigmatizada sobre el tema, ¿hubieran quedado embarazadas o no? No sabemos, ¿verdad? Hay una señora que nos está llamando que se llama Anabel, o Amable Corrales de Heredia. Doña Amable, muchas gracias por
acompañarnos en irreverencias y por comunicarse con nosotros. Dice doña Amable que toda la legislación que existe a las únicas que perjudica es a las mujeres pobres, porque las mujeres con medios económicos siempre podrán realizarse un aborto y ni la religión las detiene. Dice doña Amable, y coincide con lo que ustedes precisamente en estos momentos están mencionando, encontraron en la investigación además ese reclamo por parte de las mujeres de... Esta es una investigación que se dirige más a analizar el proceso, no es una investigación con mujeres, ¿no? Ajá. Lo que se hizo fue entrevistas con diferentes sectores y grupos focales, con Movimiento Mujeres, con activistas, también con médicos, también con abogados, también con gente que está en contra del derecho a decidir, ¿verdad? O sea, lo que se quería era recoger lo que había pasado en estos procesos. Hay otras investigaciones que sí han investigado eso con las mujeres, ¿verdad? En general, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque, las mujeres pobres... que deciden abortar, lo hacen en las peores condiciones. Hay mujeres que tratan de interrumpir solas sus embarazos, metiéndose cualquier cosa vaginalmente, una aguja de tejer, cualquier cosa. En El Salvador se encontró un aumento, decían que eran de intentos de suicidio de mujeres usando pesticidas, y resulta que eran mujeres que tenían un embarazo no deseado y que tomaban los pesticidas intentando abortar. Las mujeres campesinas más pobres y más aisladas, las intersectorialidades de las que hablaba Teresita. Pero aún pagando, yo creo que en todos los países donde el aborto está prohibido, siempre la que tiene medios económicos accede a algún lugar donde pagando una cantidad muy grande de dinero, a veces en clínicas famosas, consigue abortar, a veces en un consultorio privado. La que no tiene tanto dinero va donde alguien que no sabe hacerlo y pone en riesgo su vida. En Estados Unidos les dicen a esos abortos perpetrados en esas condiciones, con mujeres pobres a las cuales no se les garantiza ningún derecho a la vida, les dicen abortos de callejón, ¿verdad? Porque es lo más clandestino, lo más terrible. Cuando hay medios económicos se puede acceder a opciones muchísimo más seguras. Lo que sí creo es que la penalización perjudica a todas las mujeres. Pero agrava la situación de las mujeres. Agrava la situación de las mujeres. Y lo que plantea, ¿verdad, acá, doña Amable? Me parece que apunta además a otro elemento que yo creo que es central, y es este asunto de la doble moral. ¿Verdad? Porque si hagamos tiene dinero... un corte y hablamos de la doble moral, vamos a hacer un corte, regresamos muy pronto con ustedes y vamos a hablar de ese tema de la doble moral. Es fundamental, me parece que allí está uno de los nudos más importantes de esa problemática. Estamos de nuevo con Irreverencias, estamos hablando sobre la lucha por la despenalización del aborto en diferentes países, la penalización, los casos de Salvador, Nicaragua y México. ¿Qué es eso de la doble moral? ¿Qué significa la doble moral? Es importante hablar de la doble moral porque en realidad es una forma de comportarse al respecto de un problema, en este caso el derecho a decidir, según convenga a la parte interesada. Entonces, a veces hay una conveniencia económica, a veces hay una conveniencia social, por ejemplo, una familia con medios económicos cuya hija queda embarazada sin casarse y eso se ve como algo muy negativo. Y puede ser que sean personas religiosas, que sean personas que en otro momento no hubieran considerado el asunto, pero en ese momento lo más importante es salvar el honor de la familia, porque no es ni siquiera de la
chica embarazada y deciden hacer un aborto, pagar para hacer un aborto, para que el nombre de la familia quede intacto, ¿verdad? Posiblemente si le hacemos la pregunta que a esa misma familia van a decir jamás el aborto, nosotros estamos en contra del aborto. Entonces, eso es lo que se llama doble moral. Esa es la doble moral, ¿verdad? Y decía una vez alguna persona, me parece que muy atinadamente, que hay gente que tiene tanta moral que se le hace doble. Y me parece una frase que retrata muy bien el asunto, ¿verdad? Predican una moralidad, pero a la hora que se enfrentan a una situación como esta, ejercen su derecho a decidir. Que les niegan a otros. Que les niegan a otros, sí. Y que niegan en público, ¿verdad? También. Creo que una de las cosas más difíciles que los seres humanos tenemos que hacer es ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y no siempre, ¿verdad?, logramos esa meta. ¿Cuál es uno de los más relevantes argumentos que los grupos que se oponen al derecho a decidir han esgrimido en esas situaciones que ustedes investigaron? En general, utilizan un único argumento que se repite hasta el cansancio, o sea, el del derecho a la vida. O sea, parten de que el embrión, aún en sus primeros momentos, es un ser, es una persona. Entonces, que tiene derecho a la vida. O sea, ese es su argumento que machacan y machacan y machacan. Utilizan, yo siempre digo que hay una graduación de discursos, y esto sí es un hallazgo de la investigación. Existe un primer discurso que es el discurso del terror. Entonces dicen, bueno, miren, yo sé de casos en que había una clínica, y esto es un argumento de que se usó en Nicaragua, creo. No, sí, creo que en Nicaragua, ahora no me acuerdo. Pero el argumento era algo así, que en una clínica donde se hacían abortos, después se tiraban los restos de los fetos por los desagües. O, y este sí me acuerdo, que es de México, una legisladora del PAN, del partido que estuvo en el gobierno de México, de todo el país hasta esta última elección, un partido de derecha, decía la señora, es que va a haber que controlar qué hacen si hacen abortos, porque después van a ser productos de belleza con los restos de los fetos. O sea, eso es un disparate que no va a pasar, pero es el primer discurso, el del terror. Después viene un discurso más avanzado, basado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Cuando dice que el derecho a la vida comienza en general desde la concepción. Entonces, desde la concepción hay una persona que tiene derechos. Sin embargo, a partir del fallo de la Corte Interamericana, que es la que tiene la facultad para interpretar la convención, que dice que, en primer lugar, que no es a partir del instante en que penetra el espermatozoide en el óvulo, perdón, sino que hay un periodo antes en que se puede hablar de una persona, ¿verdad? Y que además ese en general implica que el derecho a la vida no es absoluto del embrión. Y ahí vamos a ver una cuestión que me parece importante, que se equipara vida con persona. Y vida con embarazo. ¿Es lo mismo el momento que comienza la vida al momento que comienza el embarazo? ¿Es eso? Bueno, es que es la fertilización. Es toda la línea esta que se ha movido históricamente, incluso las iglesias también las han movido, ¿verdad? De cuando empieza la vida, no hay una claridad en ese sentido, pero muchísimo menos que en el minuto que la vida empieza, sea persona, ¿verdad? O sea, entonces, cuando se implanta, digamos, cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, ¿hay vida o hay fertilización? ¿En qué momento se produce la vida?
cuando se produce la primera división en dos, o la de cuatro, o la de ocho, o la de 16, la mórula. Pero si ahí hay vida, ok, podemos acordar en diferentes puntos, vida. Pero ya es una persona, ¿quién es, quién tiene derechos? ¿La persona que ha nacido o la vida que está en el útero? ¿Verdad? Y ahí empezamos a colocar todas estas elementos de discusión donde encontramos las grandes discrepancias entre los diferentes sectores, ¿verdad? Hay otra señora que nos escribe, se llama Arlín Sandí de Cartago, dice: las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos tener hijos o no, porque es nuestro cuerpo y por eso tenemos el derecho. Cuando los hombres puedan parir, es cuando tendrán el derecho a decidir si quieren parir o no. Bueno, lógico. Arlín tiene un punto muy importante, ¿verdad? hay toda una polémica, ¿verdad?, en torno a este tema de la fertilización, de si usar la palabra fertilización o la palabra concepción. También he escuchado que la vida es un continuum, la vida está en el óvulo, la vida está en el espermatozoide, la vida está en todas las células del cuerpo, y la vida no podríamos decir cuándo comienza. Lo que sí legalmente se puede hablar es de cuándo comienza una persona, y tiene que ver con lo que Silvia trataba de decirnos en torno al fallo, pero entiendo que está resfriada y antes de que el resfrío me traicionara. Nos queda un minutito, Silvia, perdón. Tal vez el último y el otro, el más avanzado de los discursos que utilizan es cuando dicen, bueno, es que falla el Estado porque las mujeres llegan a abortar, entonces hay que permitir la anticoncepción y hay que dar educación sexual. Y son todos argumentos para impedir el derecho a las mujeres a llegar a un aborto. Si a mí me preguntan si yo estoy a favor del aborto, voy a decir que no. Yo no quisiera que ninguna mujer tuviera que abortar. Pero sí estoy a favor de que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Mientras vivamos en sociedades donde el cuerpo de las mujeres no les pertenece, mientras haya violencia sexual, mientras haya fallos en los anticonceptivos, mientras las mujeres no puedan controlar con su pareja si se utiliza o no un condón, va a haber embarazos no deseados, y en ese caso yo creo que va a haber mujeres que los van a querer interrumpir. Muchas gracias a Silvia y muchas gracias a Teresita por aceptar la invitación y acompañarnos esta noche con Irreverencias. Principalmente muchas gracias a usted, que siempre nos acompaña en nuestro programa. Recuerde que puede escribirnos a irreverencias@gmail.com, puede seguirnos mediante nuestra página de Facebook Irreverencias, y le invitamos a quedarse con Canal UCR, TV con Sentido.